Buenas noches con todos. Les ruego mil disculpas a todos por la demora, tanto en la plataforma de Zoom como en la de Facebook. Vamos a empezar con el segundo taller, que es el taller de modelado de estructuras. La primera sesión va a estar a cargo del ingeniero José Luis Vargas Miranda, que trabaja con nosotros en Nova Proyectos. Él es especialista en la parte de estructuras y vamos a ver el tema de estructuras, principalmente de concreto armado. Y el día de hoy empezamos el tema de lo que es el inicio de un proyecto de estructuras. Sí, por favor, les voy a pedir que estamos transmitiendo en dos plataformas en el mismo momento, que es la plataforma de Zoom. Para los que ya están matriculados en el curso, ahí está la plataforma. Sí, y para los que están en la plataforma de Facebook, pueden utilizar el chat de Facebook para realizar las consultas que ustedes tengan. El instructor los va a estar vigilando, los va a poder visualizar tanto en el chat que tienen los de Zoom como el chat de Facebook, ¿no? Los vamos a estar leyendo. Los voy a dejar con el instructor, por favor, denme un segundo. Muy bien, buenas noches con todos. ¿Pueden escucharme? Por favor, confírmenme en la plataforma de Zoom y en el chat de Facebook. Perfecto. Los copio. Muy bien. Vamos a ver el contenido del curso, que es la parte del taller de modelado de estructuras. Vamos a ver lo que es el inicio de un proyecto, procedimiento del modelado, las fuentes de información, los elementos estructurales, generación de vistas y generación de metrados. Entonces, un momento por favor, vamos a empezar a abrir los programas. Tenemos, por ejemplo, vamos a abrir primero el Navisworks para mostrarle unos proyectos que hemos venido trabajando acá y que vamos a hacer. Vamos a desarrollar uno de esos módulos en nuestro taller. Acá tenemos una red de trabajo, como explicó Cristian, en el cual tenemos todos los proyectos. Este proyecto se desarrolló en el mes de octubre, es un hospital. Y vamos a abrir este archivo. Esperamos rápidamente que termine esta parte de cargar. Esperemos un momento. Muy bien. Ok. Confírmenme si están viendo en su pantalla el proyecto de Navisworks de esta estructura.
Sí, perfecto, está confirmado. Entonces, este módulo de estru esta estructura es un bloque de un hospital. ¿Está bien? Este bloque de este hospital es un hospital desarrollado en la región de Arequipa, en Perú, para toda la gente de Latinoamérica. Está contemplado por parte de concreto armado, por albañilería, que en este caso que son unos parapetos, la cimentación y nada más. ¿Sí? Es lo que vamos a desarrollar. Nosotros cuando tenemos el trabajo, cuando nos envían un trabajo, la forma de ejecutar esto en la anterior, primero es un inicio de un proyecto, un procedimiento de modelado. Nos mandan el AutoCAD, todos los planos en AutoCAD y lo que hacemos es modelarlo. Vamos a abrir el proyecto del AutoCAD para que todos puedan revisarlo. Nuevamente vamos a nuestra carpeta, vamos al proyecto. Un momento, por favor. A ver. Disculpen la demora. Tenemos que abrir estos documentos. A ver, un momento, por favor. A ver, por favor, un momento, está en... Aquí, perfecto. Lo que van a recibir en el taller va a ser estas cuatro carpetas en el cual están los planos que han sido enviados por parte del cliente. Estoy abriendo específicamente el que hemos visto en el programa Navisworld. Otra cosa que van a recibir es la parte de arquitectura y todos los planos de planta y de cortes y uno de planta en escala 1 en 50. Eso lo vamos a desarrollar en clase y explicar la razón del porqué. Primero vamos a analizar la parte de los planos de estructuras enviados por el cliente. Vemos el arreglo, las especificaciones técnicas, la planta de la cimentación, de los aligerados, los detalles, los cortes, el detallado de las vigas, el cuadro de columnas y todo lo referente a la parte estructural. Como nosotros sabemos, tenemos que sa saber interpretar estos planos y llevarlos al modelado de lo que es 3D. Me hacen una pregunta en Zoom para compartirles. ¿Dónde lo descargamos, André Farfán? Estos planos vamos a descargarlos vía la plataforma de Innova. Esto es el día de mañana con la coordinadora, no se preocupen. Muy bien. ¿Alguna consulta por Facebook? No, ninguna. Muy bien. Entonces, continuemos. Ahora, esto es parte de un conjunto que tenemos que de un esta es la parte este bloque es una parte pequeña de todo un conjunto de estructuras. Vamos a ver, por ejemplo, en el siguiente plano de arquitectura en plantas 1 en 100. Vamos a abrir el archivo y vamos a darnos cuenta. Por ejemplo, el archivo que vamos a desarrollar es este pequeño, el bloque 3. Como les decía, es parte de todo un conjunto que en un momento vamos a visualizarlo en lo que es el programa Navisworld. Confírmenme si están pudiendo visualizar esto mediante los chats. Ok, perfecto. Dice que no se ve el AutoCAD por... Se congeló la pantalla. Perfecto. Un momento.
No sé qué ha pasado aquí, un momento. La gente de Facebook puede confirmarme de que está viendo la pantalla o no es así, por favor.